están los viejos, señores? Salvadores nice. Eso, papi, eso. Salvadores nice. Eso, eso, me llega, me llega. Muévalo, pues, que se vea. Eso, móvelo, 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 móvelo. Esta es la más rica de todo Chalate. Fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Ávila en reubicación 2, señores. Aquí ya va a iniciar el desfile de correo. Se viene party, Niayeca. Se viene vacil. Hoy vamos a vacilar en reubicación 2. Mire, ya comenzó. Así que, señores, esto va a comenzar el desfile de correo, Niayeca. Ya empezaron, ya empezamos a la fiesta nuevamente, Udi. Bueno, señores, arrancamos ya con el desfile de correo. Mire, fiestas patronales, lo que les decía, en honor a Santa Teresa de Ávila. Mire, encabezado por la reina, el señor alcalde Milton, el párroco, y también mi madrecita. Mire, mire mi madrecita, qué guapa se ve. Qué guapa se ve, ahí va el señor alcalde. Iniciamos con la linda gente de Acasipac, de RL, arrancando. Ahí vienen las cachiporristas del Anidito Tibio. Así que, señores, arrancamos. ¡Ey! Así arranca el Anidito Tibio, señores. Thank you.
Nidito Tibio, arrancando el desfile de correos en reubicación 2. Buenas tardes, mucho calor, ¿verdad? Eso, ahí está, calorcito del bueno. Hola, Paulita, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Ahí está, muy guapa la de Nidito Tibio. La gente de la Nidito Tibio con todo el poder, señores. Arrancando este desfile de correo. ¡Ay! ¡Ay! La gente de Acachipate RL, señores. Y así arranca este desfile, miren. Con todo el vacil, con todo el poder. Arrancando. Ahí vienen los viejos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto! 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 ¡Qué miedo das! ¡Da mucho miedo! ¡Qué bonito es!
Cover, la banda musical Nidito Tibio. Hola bebé, ay, 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 ay. Esta es la más rica de todo Chalate. Y a la que no le gusta tres balazos de la frente y pepe para agua. ¿Qué tal? Bien, amor. Mira que esto no da agua, me está bañando. Es que está haciendo mucho frío ahorita. ¡Ay, qué rico! Y que está haciendo calor, mira. Pero gracias a usted que nos está viendo a través de la página de El Salvador es Nine. Como siempre, que anda en esto. Paquita, papá, está lavando y todo, MJ. Mira, mi amor, esto va a dar tuyo, mira. Seguimos, señores. La gente de Univisión con todo. Ahorita vienen estos bebés en estos carritos. Miren qué bonito se ve. Qué bonito se ven en estos carritos. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ella siempre bien seria, ya la ve. Aquí están todos los niños, ¿ve? También tienen su parte en el desfile de correos de reubicación. Hola. ¿Cómo te llamas? Jimena, vas tirando dulces. Eso. Te ves bien bonita ahí en ese carrito. Te ves bonita. Ahí está. Bueno, seguimos. Por acá tenemos también otra bebé. Allá otra bebé. Más grandecita. ¿Y usted cómo se llama? Dariana. ¿Y qué lleva ahí enrollados? Son los programas. Vaya pues. Cuídese. Ahí están. Para que vean. Señorita Roseli Mengíbar dice. Representante de la comunidad María Auxiliadora, reubicación 3. Roseli dice: Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le va? Bien, nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. No se preocupe, todos vamos a salir bien. Sí. ¿Verdad? Cuídese, un gusto. Gracias, igual. Vamos a conocer a la señorita Nicole, creo que dice. Señorita Nicole. Hola. Buenas tardes, señorita Nicole. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Lleva calorcito? Lleva calorcito, un poquito, ¿verdad? Está demasiado caliente ahorita. ¿Ya lista para ser reina? Sí, diga. Con toda la convicción del mundo, sí. Bueno, cúbrase de las vejigas para que no se le dé mucho sol. Ahí. Gracias, saludos. Seguimos, buenas. Seguimos conociendo, miren. Jessica Guadalupe Navarrete, Córdoba. Bueno, Jessica está bien porque Jessica trae una sombrillita. Hola, Jessica, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Siempre guapa? Claro. ¿No se va soleando porque lleva sombrillita? Sí, gracias a Dios, mira, que me dieron la sombrilla, no porque no traía. Alumbró y dijo, bueno, la llevo. Sí, bueno, aquí están los dulces. Va, me va a regalar dulcitos. Sí, gracias, claro. Gracias, muy amable. Miren, gracias. Jessica, ¿es verdad? Sí. Igual que la niña Yeka se llama usted, Jessica. Vaya, miren, aquí nos dieron dulcitos ya listos para llevar, para poder disfrutar. Así que seguimos, señores, en el desfile de correos de reubicación 2. Chalatenango, viene la banda Fénix. Gracias a Caicomac. La gente de Caicomac trae a la banda Fénix Music Band 503 en Chalatenango. Ey, atrás vienen más todavía. Atrás vienen más. We'll be right back.
organiza la banda Félix Music Band 503 en el desfile de correos de reubicación 2 en Chalatenango. Miren, de verdad, qué calor hace, ¿eh? Qué perrísimo calor está haciendo, señores. Con sabor, la Félix Music Band 503. Phoenix Music Band 503 con todo el poder sonando en reubicación 2 en el desfile de correo de reubicación 2. Está la Phoenix Music Band 503. Guapa como siempre, guapa, 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 guapa. Tanta elegancia la de Francia, ¿eh? Andrea Murcia. Hola Andrea, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Siempre guapa? ¿Lista para ser reina? Vaya pues, ya dijo. Eso, ahí está la gente. No había venido donde los viejos. Están con todo. ¿Están? Aquí andamos, aquí andamos. Eso, eso, eso. Aquí tienen reggaetón. Entonces, viejo, todo tranquilo. Me llega, viejo, me llega. Eso.
¡Qué rico! ¡Ay, ay! Pero bueno, vamos a meternos aquí en medio de ellos. Estamos de fiesta. Mueva. Eso, papi, eso, ahí. Que se vea, pues. Este después de la escuela se vino. Ahí están los viejos, señores. Eso, papi, eso. Eso, me llega. Muévalo, pues, que se vea. Eso, movelo. El que le mueva le damos parranda, al que no lo mueva le damos parranda, al que no lo mueva le damos parranda. Eso. Este diablo lo mueve rico, ya te vi, no lo mueve. ¡Hola! ¡Móvelo, pues! Con todo el poder. Eso, me llega. ¡Muévalo! Eso, muévalo. Entonces, mi viejo, vamos, me llega, con todo el poder, a vos te conozco. Bueno, pues, claro, viejo. Seguimos, señores. Señorita Michelle, ¿a quién representa? Coros. Ahí está, señorita Michelle. Sigamos conociendo. Por acá tenemos a Katie de Catequesis. Hola, Katie, buenas tardes. Mucho calor hoy, ¿verdad? Sí, demasiado. Pero ya está lista para ser reina. Ya lista. Eso, así me gusta. Ahí está Katie. Seguimos, señores, en reubicación 2, en el desfile de correos. ¡Oh! ¿Cómo? Eso, papi, movela pues. Bueno, señores, vamos a tratar de ir allá adelante, porque ya nos venimos para acá atrás. Qué sudada estamos pegando, señores. El calor es infernal aquí en reubicación 2. Qué calor hace. Hoy no sé si va a llover más tarde, pero por el momento hace un calor de verdad. Hola, fuertísimo. Así que bueno, vamos a tratar de quedarnos aquí en la sombrita para agarrar un poquito de airecito, porque está perro, ¿eh? Ni a Yeka, ¿qué tal el calorcito? Ay, cállense, siento que me deshidrato. Así andamos nosotros. Cuando llegamos a esta sombrita nos alivianamos. Sí, pa. Pues sí, no queremos caminar, pero siempre nos hacen caminar. Se asustó Don Eudy, creyó que le iban a dar un batutazo. No, es que como alcancé a ver. No, es que como alcancé a ver la batuta de una, creí que venían ordenadas así, ajá, como normalmente. Ellas, ¿cómo es eso? Oiga. ¿Cuál es esa? Aquí está, detrás de las cachiporritas, ¿cómo es la cosa? Vaso nuevo, ¿cómo le dijiste? La base nueva. La base nueva. Siempre tirando el chemol, va. Va, para que vean cómo le habla a las cachiporritas. Y aquí está la respuesta de ellas. Miren. Guapa. Mareli. Niña guapa.
Fíjense que por los nervios me da temor a que cuando les diga el nombre se me olvide más de alguno. Después van a decir algo y no se acuerda. Pero se la voy a presentar por si no se la pueden. Marely, Allison, Catherine, otra Allison, pero Córdoba, Annie, Cecia, aquí está Camilita Navarro, Eisel. ¿Cómo es? Ailey, perdón, ya ven, yo les dije, me da miedo decir los nombres y por los nervios se me olvida uno. Me disculpa, Ailey. Vaya, pues me disculpa. Allison, bueno, Paola, Dana, Valentina Córdoba y Andreita. Andreita, ¿sabe que allá me dijo una muchacha, Andreita? Por Andrea pongo en duda mi sexualidad. Así me lo dijeron. ¿Qué dice al respecto? Que lo siga poniendo en duda, ¿verdad? Señores, ellas son las gachipurristas de la Phoenix Music Band 503. Eli, me perdona. Voy a llevar eso toda mi vida. Ay, señores, qué calor hace. Miren, ya llegamos acá a la iglesia, prácticamente, de Reubicación 2. Aquí está ya. El desfile ya va bien avanzado. Y aquí va la Fénix, señor. Cánchame, sí, creo que así se llama la rola. Ay, me disculpan si me equivoco. Pasado de sabor la Fénix, ¿eh? Si usted es la que no me deja entrar a San Rafael, la voy a grabar para que después pues sí quede la evidencia. No lo dejo. Gente de San Rafael, no voy a ir a las fiestas de San Rafael por ella, vean. Por mí. Porque ella dice que soy no me deja entrar. Culpable. Ella no. Es la culpable. Ahí voy a estar. Entonces por ya la voy. Venga, vámonos para afuera ahorita. La gente de San Rafael, diga las páginas pues. Ustedes tienen como 20 páginas. ¿Qué les pasa? San Rafael se le queda un rincón más. Y las demás. Y El Salvador 503. Vaya, El Salvador 503. Para que vean, ¿eh? Así que señores, seguimos en Reubicación 2, en el desfile de correos. Seguimos en el desfile de correos. Seguimos en el desfile de correos. Así que miren qué calor ha hecho en este desfile de correos, en verdad. Hace un calor sabroso, ¿eh? Pero ya prácticamente estamos llegando al final del recorrido. Es allá en aquella cancha. Por allá vamos.
estas niñas anantes no se desmayan. Yo ya me hubiera desmayado. Bueno, mi gente, la verdad es que hoy ha hecho un calor increíble en Reubicación 2. La niayeca, ¿y usted que no suda o qué? ¿Cómo no? Lo que pasa es que en la camisa esa no se nota, pero yo sudo. Si me tocaran la camisa, ando súper empapada. No, yeca. Si ando mojada, si he sudado. Miren, si yo por ratito sentía que me iba a quedar sin ceja. De tanto sudar y sudar y sudar. Ha hecho un calor exagerado, la verdad. Pero al final disfrutamos, llegamos con bien, hoy no nos caímos. Les cuento que una vez, aquí andábamos. ¿Y dónde fue? En él una vez que yo las confundo en la reubicación. Es que miren, Niayeca confunde reubicación 1, 2 y 3. Fue en reubicación 1 donde usted se cayó. Pero fue digamos, algo en algún lugar similar a este. Cuente. Nada, ahí venía emocionada yo grabando, ¿ah? Y hay unas cunetas, o sea, a la orilla de la calle hay agua que realmente no sé dónde sale esa agua. Pero el punto es que, y que no veo el agua, gente, y que me paro y saca hasta caer el suelo, toda de banada. Y yo creo que más me costó caerme que me levantara de la pena que me dio. Y lo más chistoso de todo es que todos me dicen, ¡ey, allá se cayó tu señora! Y yo ni me daba cuenta de todo lo que había sucedido. La mujer toda revolcada y él ni siquiera se dio cuenta que la mujer se le cayó y se le mojó toda. Bueno, Niayeca, vamos a dar una vueltecita aquí para poder que la gente de Reubicación 2 pueda disfrutar de su bonito lugar, Niayeca. Un lugar que bastante tranquilo, que en lo personal me gusta venir y se hizo famoso junto a las otras reubicaciones por el tema de los pueblos redondos de Chalatenango. Así que vamos a dar una vueltecita aquí por el parque para despedir el video, Yeca. Esperando a usted que le haya gustado, esperando a usted que haya disfrutado de todo lo que pues pasó. Quiero saludar de paso, Yeca, a mi buen amigo René Doradea. Él siempre está pendiente de todos los videos del Salvador es Nice. Él es de aquí, de Reubicación 2. Y él, cuando nosotros ponemos imágenes de Reubicación 2, le entra la melancolía. Siente nostalgia al ver su pueblito. Sí, pues sí, porque como está lejos, acuérdense que cuando uno está lejos de su tierra, el disfrutar y venir y volver a ver imágenes de tu lugar que te vio nacer, que te vio crecer, se siente bonito. Así que, Niayeca, quiero saludar también. Si usted me lo permite. Sí, claro. Va. Quiero saludar también a mi buen amigo el Chele Winder y el Bombituber. Ellos son de ellos. Bueno, Bombituber es de El Limón, originario de Limón, y el Chele Winder es del Uno. Pero es gente que siempre apoya este proyecto El Salvador es Nice. En estos momentos que pasamos también nos apoyaron. Y estamos muy agradecidos. Así que saludos. Miren, aquí está Redondel. Miren, Niayeca. Famoso Redondel. Para aquí todo llega a los diferentes polígonos que son estas calles, ¿verdad? Y las tres reubicaciones tienen la peculiaridad que se parecen. Yo todas las calles y todas las reubicaciones veo igual. Yo creo que si me dejan perdida yo no saliera. O sea, yo ocupara todo el día o toda la noche para salir a la calle, a la principal, porque todas las calles veo igual. De verdad que yo todas las veo igual. Yo no. Bueno, yo no. Pero algo, si usted no conoce, y algo bien importante es la iglesia, miren, ahí está la iglesia. Si usted ve esa iglesia, ni hay que reubicación 2. Solo en la reubicación 2 hay iglesia. No sé, pero esa, con esa peculiaridad, con esa fachada, es la única. Es la única. Así que no se pierde. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video, Niayeca, esperando que le haya gustado, esperando que lo haya disfrutado, esperando que usted,
Así iniciaron las fiestas de Reubicación 2 y le llevamos el desfile de correo para que usted, nosotros la pasamos bien. Agradecemos a toda la gente que se nos acercó, que nos saludó, se tomó fotos con nosotros. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. ¿Niayeca? Claro que sí. Nada más agradecer nuevamente a la gente que se acercó a nosotros, que nos pidió fotitos o que nos vieron pasar y nos decían Niayeca o Eudi. Gracias por mostrarnos su cariño donde quiera que nos ven. ¿Verdad? Bueno, dejamos hasta aquí el video, mi gente. Denle like, comparta, comente y nos vemos pronto en otro video del Salvador. ¡Es! Puro garroba soleado, ¿no? Y andamos asoleados, bien asoleados. Cuídense, chao.